Dicen que vivimos en peligro. Que son muchas las amenazas que nos acechan. El terrorismo. El narcotráfico. La delincuencia. Dicen que solo ellos pueden cuidarnos. Para garantizar nuestra seguridad, construyen muros. Controlan las redes sociales. Compran armas. Militarizan los territorios. Desatan guerras. La guerra contra el terrorismo. La guerra contra el narcotráfico. La guerra contra la delincuencia. La guerra contra las amenazas globales. La guerra para ganar la paz. La muerte para defender la vida. La vigilancia para garantizar la libertad. ¿De quiénes nos cuidan? ¿Quiénes son los peligrosos? Los otros, siempre son los otros. Los extranjeros. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Los migrantes. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Los pobres. I just don't want a poor person. Does that make sense? Los musulmanes. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. Después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, Bush mandó a hacer un enorme muro para luchar contra el terrorismo. Ya son 6.000 los cuerpos de los migrantes encontrados en el desierto. Murieron por traspasar una frontera de sed y de hambre. En México, la guerra contra el narcotráfico generó 6.000 personas desaparecidas. Los narcotraficantes siguen más poderosos que nunca. La guerra de Siria la desataron los ingleses para proteger a la población civil de su gobierno islámico. La guerra ha provocado más de 470.000 muertos civiles y las migraciones de 5 millones. Miles de ellos han muerto ahogados en el mar Mediterráneo. Con las mismas excusas, el conflicto armado interno en Colombia ha afectado a más de 8 millones de personas y la secuencia sigue. En Brasil se militarizan las favelas y asesinan a dirigentes políticos que lo denuncian y no para en ningún lugar. Para luchar contra la violencia en las escuelas, el gobierno de Trump en Estados Unidos propone que los profesores vayan armados a dar sus clases. Dicen que la violencia es el único camino. You have no choice. Para la defensa de la soberanía nacional. You have no choice. Para garantizar la seguridad transnacional. You have no choice. Para que todos estemos tranquilos. You have no choice. We have no choice. La llaman la doctrina de las nuevas amenazas. ¡Claro que se puede! En Argentina, esta doctrina ya tiene quien la defienda. Dicen que vivimos en peligro. Que son muchas las amenazas que nos acechan. ¡Ensequita! ¡Piso! ¡Ensequita, señora! ¡Basta! Todo el tiempo haciendo ataques violentos en el sur del país. El terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia. Que hoy, que tal vez donde entran 15, hay 30. La verdad que yo sigo insistiendo, prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados, y no estén afuera perjudicando a la gente. Dicen que solo ellos pueden cuidarnos. Para garantizar nuestra seguridad, compran armas, militarizan los territorios. ¿Qué hace un policía cuando tiene un chico de 8 años manejando un arma? ¿Cómo se procede? Igual, es un delincuente, se procede igual. Controla las redes sociales. El jueves, cuando llegué a casa, me encontré con muchos policías federales de civil, digamos, que con una orden de allanamiento a mi nombre. Reprimen la protesta. Persiguen y matan a los mapuches. ¡Ese quieta, señora! Alientan la muerte. Entonces, desde el Estado de Derecho, también tenemos que estar dispuestos a todo para enfrentar este flagelo. Esto no es nuevo. Pero en el marco de la doctrina de las nuevas amenazas puede ser peor. Honestamente, yo no creo en eso. Yo creo que para que nos pueda cuidar, nosotros tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan actuar. Los derechos humanos son un problema. La ley es un obstáculo.
Una fuerza de seguridad tiene que defender a los ciudadanos. La Constitución, papel pintado. La orden que tiene en ese caso un policía es hacer cesar el delito. No es el delito que ya pasó, es también el delito que esa persona puede cometer matando a otro en el camino. Vida libre a la policía. Que viva la pena de muerte. Hay que matar al que mata. Hay que matar al que roba. Todo sospechoso es culpable. Los migrantes son delincuentes. Los pobres son narcotraficantes. Los pibes son chorros. Paremos la máquina. ¿No hay otra forma de vivir seguros? ¿El único camino es la violencia? ¿El único problema es la delincuencia? En los últimos años, el presupuesto en seguridad subió tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires. Se gastan miles de millones de pesos en policías, patrulleros, armas, chalecos, cámaras de vigilancia, mientras la pobreza crece, mientras la desocupación aumenta, mientras se cierran escuelas y los hospitales colapsan de gente. Sí, es cierto que el mundo está lleno de peligros. Los desastres ambientales, la pobreza, la desocupación, el hambre, la desigualdad, la injusticia, la tortura, las guerras, la muerte. Lo provocan ellos, los que dicen que están para cuidarnos. Pero nosotros tenemos que cuidarnos de ellos. Los gobiernos autoritarios, las potencias guerreras, las empresas explotadoras, los jueces adictos al poder, los medios de comunicación mentirosos. De ellos nos cuidamos entre todos, porque los otros no son el problema. El problema son ellos. ¿Y entonces? Tenemos el desafío de construir una democracia donde la libertad de nadie, de ninguna mujer, de ningún hombre, de nadie, se ponga en peligro en nombre de la seguridad de todas y todos. Donde nuestros derechos sean la garantía de la libertad y la seguridad de todas y todos. Donde la solidaridad, el amparo y el amor sean los que construyan la comunidad.